Como santiagueños nos tenemos que sentir orgullosos, contentos de que gracias al equilibrio financiero, económico, fiscal que hay en la provincia de Santiago del Estero, podemos realizar, como decías vos, un vasto plan de obras públicas en toda la ciudad, en todos los pueblos, en toda la provincia de Santiago del Estero, ¿no? Así que, distinto a lo que pasa en otros lugares, pero bueno, focalizándonos aquí en nuestra provincia, todas las semanas estamos inaugurando obras. En esta semana no va a ser la excepción. Vamos a estar inaugurando con el doctor Zamora dentro de unos días el edificio de la Subsecretaría de Turismo. Así que remodelada totalmente para que pueda brindar el servicio que merece el turismo en Santiago del Estero. Vamos a estar inaugurando en el Sanjón la ruta que va, la continuación de la Lugones pasando a Villa El Sanjón. Vamos a estar con el gobernador también inaugurando en las próximas semanas. Y bueno, y vamos a estar inaugurando viviendas en el interior y vamos a estar recorriendo también el interior, acompañando a los intendentes, acompañando a los comisionados municipales en distintas obras que hemos podido llevar adelante junto a ellos en los distintos lugares de la provincia, ¿no? Sí. Lo que genera la vivienda, además de la necesidad que existe, es también la mano de obra directa. Y nosotros como gobierno de la provincia estamos siempre afligidos por el tema de la mano de obra y bueno, y gracias a Dios podemos llevar adelante con fondos propios, fondos provinciales, un vasto plan de obra de viviendas aquí en Capital, alrededor de 3.000 viviendas y también en el interior. Y bueno, y esto genera mano de obra, motoriza la economía, el comercio, la producción. Trabaja desde el que hace ladrillo hasta el que vende cemento, arena, hierro, mano de obra especializada.